Hola, bienvenidos al Noticiero Te Veo Libre, el órgano informativo de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Comencemos. Área de Deportes de Bienestar Universitario llevó a cabo el Día de la Actividad Física. En la Facultad de Derecho se llevó a cabo en el Ágora el conversatorio sobre control de convencionalidad y la regla constitucional de exclusión. Calendario B realizó despedida de semestre en la sede centro. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables realizó la jornada lúdica de acreditación. Se desarrolló foro sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre cirugías estéticas y la responsabilidad en el posoperatorio. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales presentó conferencia Japón un año después del gran terremoto del este. La Universidad Libre celebró el Día del Maestro. Se llevó a cabo en la sede del centro La Libre Brilla con la Cultura. Noche de Estrella. El Centro de Investigaciones Sociojurídicas realizó el encuentro de grupos de investigación. Facultad de Ingenierías llevó a cabo la 14ª Feria Comercial. Con una importante asistencia de estudiantes, se llevó a cabo en la sede de Belmonte el Día de la Actividad Física, programada por la Coordinación de Deportes. Se realizaron actividades de porrismo, campeonato de potencia y fuerza muscular, una carrera de observación y rumboterapia. La Facultad de Derecho realizó el primer foro para estudiantes en el Ágora, actividad que pretende ser permanente, donde los estudiantes puedan discutir sobre los diferentes temas de estudio del derecho. El primer foro fue sobre el control de convencionalidad y la regla constitucional de exclusión. Teniendo en cuenta el evento que se acaba de realizar acerca de dos temas muy importantes que fue el control de convencionalidad y la regla constitucional de exclusión, quiero contarles que tuvimos una buena participación por parte de los estudiantes, quienes estuvieron muy interesados en que el evento se llevara a cabo y que aparte de eso, estos temas fueron conocidos por cada uno de ellos. Gracias a la participación del doctor Iván cuando se dirigía especialmente al tema del control a la regla constitucional de exclusión y a la doctora Carolina que igualmente también habló sobre el control de convencionalidad. De la realización de este primer conversatorio en el Ágora de la Facultad de Derecho no nos quedan sino muchas satisfacciones. Creemos que este instrumento que hoy empezamos a aplicar en el futuro cercano y al menos cada mes lo debemos de permanecer y continuar. En la sede del centro los estudiantes de Derecho hicieron la despedida del semestre con una actividad cultural donde se presentaron varios grupos musicales. Estoy supremamente alegre porque otra promoción sale de la Unilibre en auspicio de todos nuestros representantes, pero además de todos nuestros docentes. Además quiero agradecer esta noche a Bienestar Universitario que con tantos esfuerzos ha propiciado este momento de unión unilibrista. Es un placer inmenso en este momento poder decir que otra generación unilibrista sale al mercado para ofrecer de ellos lo mejor. Bajo la coordinación del profesor Carlos Arturo Jiménez, la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables llevó a cabo una nueva jornada lúdica de acreditación. El evento, que contó con la asistencia de docentes, estudiantes y administrativos, pretende dar a conocer los diferentes procesos universitarios con miras a la acreditación de manera recreativa y formativa. Bueno, hoy 17 de mayo del 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre, Seccional Pereira, en la sede Belmonte, nos encontramos celebrando la 6ª jornada lúdica de autoevaluación con fines de acreditación, que básicamente es una jornada que hacen los alumnos de primer semestre de los programas de Economía, Contaduría Pública, tanto de la sección diurna como de la sección nocturna. En esta feria se hace una carrera de observación de más de 50 preguntas, todas alrededor de los temas de la acreditación. Como ven ustedes al fondo, podemos observar todo el trabajo de los módulos de recreación en los cuales existen actividades lúdicas por cada uno de los factores. Es decir, hay factor para profesores, para estudiantes, para procesos académicos, para recursos físicos y financieros. Y en este ritual, llamémoslo de carácter lúdico, los estudiantes empiezan a elaborar las respuestas de la carrera de observación, que este año tenemos un premio de 2 tablets BlackBerry para los mejores resultados.
En el auditorio César Gaviria Trujillo, con el apoyo del profesor Alberto Henao y el consultorio jurídico, se llevó a cabo el foro sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de las cirugías estéticas y la responsabilidad del cuidado postoperatorio, presentada por el doctor Eudoro Echeverri Quintana. Acabamos de hacer un evento académico liderado por el profesor Alberto Henao y el consultorio jurídico de la Universidad Libre Seccional Pereira, aquí en la Facultad de Derecho, sobre la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, proceso con radicación 33.920, sentencia del 11 de abril de 2012. Se trató de un proceso que yo tramité en casación excepcional en un asunto ocurrido en Cali en el año 2003, donde una paciente que se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético, el médico que practicó las intervenciones no cumplió con el deber objetivo de cuidado en el periodo posoperatorio. Lo que se debatió aquí en la universidad, lo que se analizó fue la presentación del asunto, cómo fue la demanda de casación excepcional, la argumentación, digamos, lo básica, apuntó a que le solicité a la Corte Suprema que se pronunciara por primera vez en relación con lo que es el periodo posoperatorio respecto a los médicos. En la sede de Belmonte, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales presentó la conferencia Japón, un año después del gran terremoto del Este, orientada por la doctora Mio Otashiro, agregada política de Japón en Colombia y quien fue invitada por esta seccional. En primer lugar, muchas gracias por dar la oportunidad para hacer esta charla. Llevamos un año y dos meses después del gran terremoto del Este, y todavía estamos en el camino de reconstrucción, pero quisiera mostrar nuestro agradecimiento porque a la hora del terremoto recibimos muchos apoyos y solidaridad también por parte del pueblo colombiano, y también quisiéramos compartir nuestra experiencia porque eso van a servir para cualquier cosa cuando haya cualquier desastre natural. Básicamente, en dos semanas todas las autopistas ya estaban volviendo a la normalidad, y el aeropuerto de Sendai, por ejemplo, fue totalmente dañado, pero que en un mes ya estaba funcionando. A todos los niveles se necesita cualquier reacción, o sea, el nivel de la familia, donde para encontrar cuando alguien está perdido, celular no va a funcionar, y por ejemplo, los colegios o los jardines infantiles, ellos también tienen que tener un programa de evacuación, simulacro, y el nivel de municipios es otro que ellos también tienen que tener escenarios, cuál sería el peor situación que puede prepararse. El nivel del gobierno central ya, cómo se manejan, cómo se reciben esos equipos de rescate y cómo se canalizan. Pues ese tipo de cosas es la preparación en el estado cotidiano, ¿no? El pasado 25 de mayo, la Universidad Libre Seccional Pereira celebró el Día del Maestro con un acto especial que se llevó a cabo en el Salón Guayacán del Hotel Movish. Hoy celebramos el Día del Maestro. Deseo felicitarles y reconocerles mediante este merecido homenaje el que ustedes han sabido sortear la pasividad que a veces ven en sus estudiantes. Nuestro frente interno, importantísimo, que es el que ustedes ayudan, coadyuvan, y que, como lo dicen los testimonios, son los factores más importantes en esa promoción de la juventud que tiende a profesionalizarse. Debo aprovechar entonces la oportunidad para agradecerle a las directivas seccionales actuales por este reconocimiento. De verdad, yo he entregado parte de mi vida, parte de mi
profesión a la Universidad Libre. A los docentes de la Universidad Libre queremos desearles un feliz día. La celebración fue magnífica, un reconocimiento muy grande, un estímulo muy grande para seguir trabajando y formando futuros líderes. Aprovecho esta ocasión para decirle a los estudiantes que este premio no es para mí, sino para ellos, y que nuevamente gracias a ellos es que diariamente hacemos una labor en la cual ellos se sientan recompensados y a la vez me recompensa a mí como profesor. En medio de danza moderna, baile folclórico, teatro y el lanzamiento de la Orquesta de Jazz de la Universidad, el Departamento de Bienestar Universitario y su área de cultura llevaron a cabo la Noche de las Estrellas, evento que permitió dar a conocer entre toda la comunidad universitaria los talentos que se forman en la universidad. ¡No, calma! La parte que tiene que ver con cultura, con las danzas, con el teatro y sobre todo la presentación de la nueva orquesta de jazz de la Universidad Libre. Para todos les deseo muchos éxitos, en la seguridad de que siempre estaremos presentes apoyando todas estas manifestaciones y una invitación para que todos participen de ellas. Muchas gracias y buena suerte para todos. El 18 de mayo en la sede centro se culminó con éxito el encuentro anual del Nodo Eje Cafetero en la red de grupos y centros de investigación jurídicas y sociojurídicas 2012. La Red Nacional Sociojurídica es la que reúne a los diferentes facultades de derecho del país, tanto regionales como nacionales, incluidas en el mismo, para hacer encuentros de investigación en los cuales los profesores y los alumnos de las facultades de derecho presentan ponencias de investigación en las cuales se dan avances investigativos o los resultados de las ponencias. El evento contó con la participación del docente invitado internacional Carlos Ramón Rodríguez Lampón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Yo siempre he creído, personalmente, y yo creo que todos creemos así, que la universidad es para que ocurra el libre choque de ideas, ¿no? Pero las ideas deben estar sustentadas en estudios racionales, objetivos, con datos, ¿no? Con un marco teórico racional, ¿no? La racionalidad es fundamental, no se puede estar... porque entonces caemos, o nos ponemos completamente emotivos, subjetivos, o empezamos a crear mitos, ¿no? Mitos y los mitos pues son buenos para unas cosas, pero para la academia, ¿no? Y entonces, pues el resultado, sí, en el caso de Puerto Rico, aunque es controversial, ha sido positivo porque ha obligado a unos sectores a enfrentarse con una realidad de la relación política y jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entonces para querer revisarla, ¿no? La Facultad de Ingenierías y su programa de Ingeniería Comercial llevaron a cabo la 14ª Feria Comercial, desde donde se realizaron muestras comerciales de estudiantes, egresados y empresarios de la región. El evento asistió a la comunidad universitaria y además se desarrolló la conferencia Marketing Emprendedor por el experto internacional Jimmy Federico Telles Figueroa. En Emprendedor en América Latina vamos a abordar algo que es muy sensible al latinoamericano, que es el origen de un emprendedor. Vamos a tener casos, por lo que me comentaron, de emprendedores exitosos, jóvenes emprendedores exitosos acá de Pereira. Esto de montar una feria como lo están haciendo, donde se desarrollan proyectos emprendedores, se muestra a la gente emprendedora y jóvenes en particular, y complementarlo con la conferencia me parece el combo perfecto para que los chicos salgan tremendamente entusiasmados. Nos vemos en una próxima misión. Recuerden que nos pueden encontrar en www.unilibrepereira.edu.co y nos pueden seguir en Twitter @tvolibre.